Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles y estar nuevamente con ustedes. Me siento muy feliz, su servidor y amigo Pastor Pedro R. Olivares. Hoy le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y qué dicha el poder estar disfrutando de nuestro pan cotidiano, ¿no te parece? Demos gracias a nuestro Dios, amantísimo Padre que estás en los cielos. Quédate nuestra mente, quédate nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Abrázanos con ternura y enséñanos el mensaje maravilloso que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento sacar lecciones espirituales y beneficios de salud de los árboles. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Salmo 104, versículo 14. En un cierto lugar se efectuaban los preparativos para limpiar los terrenos donde se construiría un sanatorio. Se me dijo que la fragancia del pino, del cedro y del abeto tenían propiedades salutíferas. Y hay varias otras clases de árboles que tienen propiedades medicinales estimulantes de la salud. No hay que cortar despiadadamente esos árboles. Es mejor cambiar el lugar del edificio o sanatorio que talar esos árboles de hoja perenne. En esos árboles hay lecciones para nosotros. La palabra de Dios declara: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. David dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces y cada vez las extiende más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la fiera tempestad, permanece firme, sostenido por su raigambre. También el cristiano se arraiga profundamente en Cristo. Tiene fe en su Redentor. Sabe en quién ha creído. Está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. El sonido divino del Evangelio se recibe sin dudas conflictivas. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en Dios, asegurados en las grietas de la roca de la montaña. Estudien estas lecciones de los árboles. Podría extenderme sobre este tema, pero no debo hacerlo precisamente ahora. Les pido que no corten los pinos. Serán una bendición para muchos. Déjenlos vivir. Deseo decirles, mis hermanos y hermanas, que cuentan con mis oraciones y mi simpatía en su trabajo. Recuerden que son árboles en el jardín del Señor y que la protección divina está a su alrededor. Cuanto más visible sea la línea de demarcación entre las flores de Dios y las zarzas y espinas de la plantación de Satanás, más es glorificado el Señor. Spalding and Magan Collection, página 228 y 229. Cariñoso Padre, sin lugar a duda, que tu sierva no se equivocó. Fue inspirada por aquel que creó los pulmones de la naturaleza, que son precisamente esos bosques extraordinarios. Oh Padre Santo, por eso el enemigo de las almas se ha ensañado en destruir, en talar los bosques, las selvas, para quitarle esa vida a través del aire puro a la humanidad. Padre amoroso, ten misericordia de nosotros. Ahora cuando vemos un mundo deteriorado, ahora cuando vemos, Señor, lugares escasos donde hay árboles, oh Padre Santo, ayúdanos a entender este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que pronto puedas volver en gloria y majestad y entonces esta tierra produzca
árboles que den frutos maravillosos. Padre, mientras estamos acá, ayúdanos a respetar y, de ser posible, a sembrar árboles. Gracias por tu mensaje. Gracias por tus lecciones espirituales también para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Thank you.